Nuevamente juntos, qué gusto poder compartir esta tarde. El día de hoy en este bloque traemos estiramientos familiares. Esto aplica niños, edades medianas, adultos y tengamos mucho cuidado con adultos mayores, sobre todo si ellos tienen alguna operación de cadera, lo más recomendable es que no hagamos este ejercicio. Hacemos toque de aroma con cualquier hierba verde que tengas en casa. Oprimimos la espalda para inhalar y a la hora de exhalar, quitamos nuestra mano marcando tres tiempos de inhalación y exhalación para poder empezar nuestro masaje de estiramiento. Y empezamos a hacer movimientos para abajo, pasitos sobre la espalda, tres. Acuérdense que siempre trabajamos en bloques de tres. Nunca tocamos columna, es importante mencionarlo y recordarlo. Agarramos los dos tobillos, los unimos y hacemos un movimiento consciente de columna. Liberamos, bajamos nuestros pies. Y empezamos con nuestra palma de la mano nuevamente a caminar hacia la parte de arriba, llegando hasta la parte de abajo de nuestros glúteos. Tomamos desde la planta de nuestro pie y doblamos en tres posiciones. Esta es la posición central. Hacemos el círculo, la posición lateral. El círculo y nuevamente lateral para el lado contrario que no hemos hecho. Eso nos ayuda a liberar muchísimo, no solamente de la rodilla, sino de la parte de arriba de nuestras piernas y los glúteos. Hacemos presiones conscientes desde hombro hasta la base del brazo, que es nuestra muñeca. Estando ya en la palma de nuestra mano, hacemos presiones en cada uno de nuestros dedos. Presiones, no tronamos dedos, solamente presiones en cada uno de nuestros dedos. Tomamos los talones y hacemos la viborita consciente para acomodar todo lo que es nuestra espalda y piernas. Tomamos la rodilla de la parte de abajo, el talón y levantamos. Hacemos presiones hacia estómago en tres puntos. Empezamos con el central, lateral y luego para la parte interna. Hacemos este ejercicio tres veces, como los hemos hecho en los bloques pasados. Cruzamos la piernita y vamos a trabajar la parte de cadera y espalda baja. Ahí es bien importante tener cuidado, tomar muy bien el hombro y empujar la piernita que está cruzada de la rodilla. Y después terminamos ese movimiento con presiones conscientes. Palma de mano en la parte de la cadera. Regresamos pierna, estiramos, subimos. Acuérdense muy bien de nuestro apoyo. Nosotros también importamos, si no, no podemos dar el masaje. Y es muy importante cuidar nuestra espalda, nuestra cadera, y tener nuestra pierna de apoyo para poder hacer las inclinaciones y tener un mejor equilibrio. Ya hicimos el brazo, lo levantamos y lo jalamos consciente y con cuidado.
estos movimientos de bienestar verdaderamente ayudan a liberar toda esta energía estancada que tienen nuestros músculos y que a veces ni siquiera nosotros nos damos cuenta que la tienen. Terminamos haciendo un jalado de brazo y dejando en su lugar. Vamos a terminar nuestro servicio haciendo unas presiones en el cráneo a manera de shampoo. Con toda la parte digital de nuestros dedos hacemos por fuerte un shampoo de cabeza, bajamos a la parte de cráneo y después subimos. Compartan con nosotros hashtag BetterTogether, hashtag WellnessingByVelas. Muchas gracias, nos vemos pronto.